Entrega Protección Civil y Ejército Mexicano Ayuda Humanitaria en Estancia Vieja. Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre del 2014. Como parte de las acciones coordinadas para la atención de las personas que enfrentan las consecuencias del Frente Frío número 12, la Coordinación de Protección Civil, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron la entrega de ayuda humanitaria en la ranchería Estancia Vieja, del municipio de Centro. Al encabezar junto con el comandante de la 30 Zona Militar, Agustín Radilla Suástegui, la entrega de la ayuda humanitaria en Estancia Vieja, el Coordinador General de Protección Civil, César Francisco Burelo Burelo, indicó que en esta comunidad atienden a 250 familias, al igual que lo han hecho en 28 localidades más de Centro y Nacajuca. Exclusivamente en Nacajuca y Centro, pero se va a ampliar hacia los municipios que resultaron afectados como Cárdenas, Cunduacán, Jalpa, Comalcalco y Paraíso, pero en la medida en que vaya llegando la ayuda, la vamos a ir distribuyendo. En el refugio temporal habilitado en la escuela telesecundaria José Asunción Lamilla Agudia, en el que se atienden 41 familias, Burelo Burelo explicó que se habilitará un módulo de salud y se mantendrá el patrullaje tanto de seguridad pública como el auxilio del ejército. Roberto Álvarez González, habitante de esta comunidad, se refirió a la atención de parte de las autoridades, sobre todo ante lo rápida que se dio la inundación por el desbordamiento del río Mezcalapa. Sí, porque no nos está dejando solos y nos está apoyando. El ejército está dando sus rondines de día y de noche. Fue una inundación imprevista porque fue rápido. No empezó a subir, digamos, anoche, y cuando vino de medianoche estaba entre el agua. Josefina Carrasco León dijo que la ayuda que les han otorgado les permite afrontar la difícil situación que viven por las lluvias. Sí, sí, ya nos están apoyando. Exactamente, agradecido. Acá estamos padeciendo. En su oportunidad, Dolores Alejo Hernández puntualizó. Sí, pues para en el tiempo que estamos sí es bastante. Esperemos que no sea ni de primera ni última, porque la mera verdad no hay trabajo ahorita en ningunísima parte. Y estamos muy agradecidos y seguiremos agradeciéndole.